todos hablan de la guerra en la que estamos, y es así, es una guerra, pero hay lugares en el país donde esta guerra, este combate, se realiza sin un arma, sin una herramienta. Por ejemplo, en un hospital de Pasco, ni siquiera tienen un ventilador mecánico instalado, ni uno. La inspección realizada por la Contraloría al Hospital de Contingencia COVID-19 en Pasco reveló una dramática situación. Este espacio destinado para atender a pacientes con coronavirus a la fecha no está habilitado. No cuenta con respiradores, ventiladores ni equipo biomédico operativo. ¿Mañana entraría en funcionamiento esto? No. Yo estamos advirtiendo la situación con la que encontramos ahora. No tiene ni una cama, o sea, no tiene para poder albergar a algún paciente de COVID. Y es que además, aunque los ambientes destinados a hospitalización ya están con las camas y balones de oxígeno aparentemente dispuestos, falta todavía que se hagan las conexiones para que funcionen como se debe. Este trabajo empezó hace 15 días y las autoridades encargadas de ponerlo en marcha aún no han concluido. En cuanto a los insumos, medicamentos, ¿usted puede usar para algo? No, no tenemos nada en el hospital de emergencia de Pasco. No tenemos ningún equipo instalado. La Contraloría también determinó que a pesar de ser el único establecimiento médico para diagnosticar y tratar casos de coronavirus, este hospital de contingencia tampoco tiene pruebas rápidas para hacer los exámenes del COVID-19. Actualmente en la región Pasco hay 48 contagiados.